En el marco de tareas programadas por la autoridad marítima, se realizó un despliegue de patrulla policía marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas en el terminal de pasajeros del muelle Prat. Esto con el objetivo de realizar una fiscalización preventiva a las dotaciones de recambio que se dirigen a centros de cultivo. En el operativo se contó con la presencia del binomio canino de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, el cual realizó inspección del equipaje de los funcionarios, el cual fue complementado por medio de la máquina de rayos X que cuenta el terminal de pasajeros. El supervisor de seguridad del Muelle Prat, Roberto Villegas, destacó este trabajo. Para nosotros súper importante las funciones que desempeña la Policía Marítima en las labores de fiscalización, porque nos permiten asegurar de mejor manera, eh, valga la redundancia, la seguridad de nuestras instalaciones y la seguridad de las embarcaciones que operan en este Muelle Prat. Por su lado, Jesús Cook, supervisor de Centros de Cultivos de Nova Austral, comentó sobre este procedimiento de fiscalización. El procedimiento que se está efectuando de revisión me parece súper importante, lo encuentro súper bueno porque nos da más seguridad a todos los trabajadores de que nos están ingresando sustancias ilícitas a los Centros de Cultivo. Para el marinero Tropa Profesional Scalet Zapata. Dotación de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas también destacó su trabajo. El día de hoy nos encontramos realizando un patrullaje preventivo en conjunto con el binomio canino de la gobernación marítima de Punta Arenas. Nos encontramos en el muelle Prat el día de hoy realizando un control de pasajeros. Me siento súper orgullosa de pertenecer a la Policía Marítima. La actividad marítima no se detiene y nosotros tampoco. De esta manera el operativo preventivo culminó sin mayores novedades, facilitando a los funcionarios de los centros de cultivos las labores de la autoridad marítima para proceder a embarcarse en las respectivas naves y trasladarse a las distintas eh, zonas apartadas de la región de Magallanes y Antártica chilena.